el documental es producto de la articulación de varios programas de investigación y extensión que trabajan en Facultad Humana y que tienen como eje lo social, discapacidad, género, salud. Al articular entre ellos y las organizaciones que están en los medios durante varios años que venimos trabajando en esto, hemos acordado poder convocar a esta gente que es de una organización que agrupa a todo el país, digamos, personas con discapacidad, que se llama REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Ellos, financiados por un dinero externo, han generado este documental con el testimonio de la presencia o no de distintas situaciones de derecho en 5 mujeres con discapacidad de distintas provincias. Guille, recordanos la invitación, a qué hora, en qué lugar y si hay que realizar alguna inscripción para participar. Sí, hay una inscripción, hay un formulario Google, pero igualmente si se quieren acercar, la actividad es gratuita. Como todas las actividades que estuvieron en esta semana, porque está dentro del contexto de la Semana de la Inclusión, es una articulación entre la universidad, la municipalidad, las organizaciones y esta organización que nos presta el documental. Es gratuito, es abierto a todo público, es en la sala de sesión del Consejo Deliberante de 18 a 20 horas. ¿Y esta Semana de la Inclusión qué características tiene? ¿Cuáles son algunas de las actividades que se están realizando? Sí, comenzó ayer, donde se anunció en el Palacio Municipal, y a la tarde el primer evento que hubo es el Vamos a Bailar. Todos los meses, durante el año, se hace el Vamos a Bailar, donde una confitería bailable de la ciudad abre en un matiné de 18 a 20 horas para personas con discapacidad que se acercan de forma individual o con organizaciones. Es un evento gratuito donde participan, bailan, se divierten, se encuentran. Hoy hay otro evento de reflexión y de, digamos, temática que tiene que ver con la discapacidad en el Centro Cívico, mañana en el Consejo Deliberante, el viernes toda una jornada que tiene que ver con lo deportivo en el Centro 11, todo deporte adaptado, capacitaciones, exposiciones de distintas disciplinas. Fin de semana hacemos toda la movida por las redes de promoción y el lunes hay un evento en el CESI donde Asirvin presenta el uso del código QR para personas con discapacidad que necesitan y quieren mejorar la accesibilidad cuando ingresan a los negocios de Río Cuarto a hacer sus compras con la familia. El martes terminaría todo, ahí ya es el 3 de diciembre, el día que pone la ONU como Día Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. A la mañana hay todo un despliegue de las escuelas especiales en la Plaza Central que tiene que ver con esto de la lengua de señas argentina y a la tarde cierra todo con un festival en el Tobar García, en la parte del Andino que da hacia el Alberdi, donde está la Dirección de Discapacidad.